5, 4, 3, 2, 1 y arrancamos. 5, 4, 3, 2. Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a las comisionadas Lourdes López Salas, la comisionada Alma López de la Torre, el secretario técnico Antonio Lionel Ayala Valdés, los controles técnicos Guillermo Alvarado Montañez y Rosy Gausín en la comunicación. Vamos a dar inicio a la 13ª sesión extraordinaria del Consejo General del IDAIP, hoy 25 de abril del 2017, siendo las 13 horas con 51 minutos en el lugar que ocupa la sala de juntas del IDAIP. Señor secretario técnico, verificamos quórum. Claro que sí, señor presidente. Le informo que se cuentan presentes, además de usted, la comisionada María de Lourdes López Salas, así también como Alma Cristina López de la Torre, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente, señor. En virtud de ello, se declara instalada la sesión y serán válidos, legales y legítimos los acuerdos que en esta 13ª sesión extraordinaria del Consejo General del IDAIP se adopten. Siguiente punto. Claro que sí, señor. Es la aprobación del orden del día. Como número 3 son los asuntos a tratar. 3.1 es posicionamiento del Consejo General del IDAI relativo a los puntos 9 y 13 del orden del día de la segunda sesión extraordinaria 2017 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que se llevará a cabo el jueves 27 de abril del año en curso a las 12:30 horas, con sede en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, con sede en la Ciudad de México, referente a lo siguiente. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo que establece la metodología y cronograma de las estrategias de la implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados a cargo del INAI, y presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo número SNT-CDHEG-ACUERDO-ACUERDO-OR27-02-2017-01 de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, a cargo de la comisionada María de Lourdes López Salas, coordinadora de la referida comisión. Y como punto número 4 tenemos clausura de la sesión. ¿A su consideración? De acuerdo. A favor. Muy bien. Señor secretario, empezamos con... Claro que sí, con el 3.1, claro que sí, señor, es respecto al posicionamiento del Consejo General del IDAIP relativo a los puntos 9 del orden del día de la segunda sesión extraordinaria de 2007 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que se llevará a cabo el jueves 27 de abril del año en curso a las 12:30 horas, con sede en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, que viene siendo respecto, es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo que establece la metodología y cronograma de las estrategias de la implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados a cargo del INAI. Bien, señor secretario, nada más. Entonces, ya mencionamos los puntos del orden del día que vamos a discutir, en su caso, y aprobar, si fuera el caso. Nada más hacer ya entonces el comentario, como es de su conocimiento, pues el próximo jueves 27 de abril será la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, y en esos, dentro del orden del día de esa sesión segunda sesión extraordinaria, está previsto aprobar la metodología y cronograma de las estrategias del programa de la Ley General de Protección de Datos Personales, y también un tema que es la aprobación del acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, de la cual coordina la comisionada María de Lourdes López Salas, y que habrá un acuerdo respectivo que estará sujeto a aprobación por parte de ese consejo. Y el punto del orden del día tiene que ver con el posicionamiento que deberá llevar esta presidencia
a ese Consejo General, en sentido si estamos en posición, toda vez que ya conocemos estos asuntos, ya conocemos el contenido de estos de este acuerdo y también el contenido de ambos acuerdos, tanto el de protección de datos personales como el de derechos humanos, equidad de género e inclusión, que son acuerdos que serán discutidos y en su caso aprobados en el Consejo General. Solicito su anuencia para si hubiera algún comentario o si no, proceder directamente a aprobar el posicionamiento aprobatorio o afirmativo de nuestro Consejo General a dichos acuerdos que se presentarán. No sé si hubiera algún comentario antes. Si me permite, sí. En el caso de este acuerdo que presentará a consideración del Consejo Nacional del Sistema, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, nada más es en dos vertientes. La primera parte es que el diagnóstico que señalan los criterios de accesibilidad del propio sistema establecen que se debe de realizar por parte de todos los sujetos obligados un diagnóstico de las condiciones que prevalecen respecto a esta parte de la accesibilidad. La propuesta es que este diagnóstico se haga en dos fases, dado que es necesario que se establezcan los puntos específicos debido a que no se ha podido desdoblar todas las acciones derivadas de que estábamos concentrados todos en la carga de la información de las obligaciones de transparencia. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto de este acuerdo es que se propone un específico una metodología y un propio esquema y formato para homologar este diagnóstico y todos tengamos la misma información, porque de esta manera podemos ir evaluando los avances en este renglón en materia de accesibilidad en el acceso a la información. Esos serían los dos puntos del acuerdo y que viene a ayudarnos y a resolver de alguna forma la homologación de la información diagnóstica. Muy bien. No sé si hubiera algún comentario. No, ningún comentario, estoy totalmente. Pues, en torno entonces al posicionamiento que deberá adoptar esta presidencia en el momento en que se vote estos dos puntos, estamos de acuerdo en que sea afirmativa el posicionamiento de nuestro Consejo General. De acuerdo. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces se aprueba por unanimidad posicionamiento afirmativo en favor de la aprobación de estos acuerdos. Sí, señor. El siguiente punto, señor presidente, tenemos la clausura de la sesión. Muy bien. Bueno, pues agradeciendo su valiosa presencia y aportaciones para el buen trámite de esta 13ª sesión extraordinaria de nuestro Consejo General, siendo las 3 horas con 58 minutos. Señor. 13 horas con 58 minutos de hoy, 25 de abril del 2017, se declara clausurada la 13ª sesión extraordinaria de nuestro Consejo General, siendo válidos legales y legítimos los acuerdos que se han adoptado. Muchas gracias. 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 Entonces, regreso.